Good morning. Today we are going to be doing our reading comprehension exercise that it's about a story titled Freddy Frog. Okay, so this is the document that I sent. Okay, so you can read it at your own pace too, but over here at the video we are going to be practicing pronunciation in case you have any doubts about how to read it. Okay, so this is a story about a frog whose name is Freddy, and Freddy carry on with a ladybug through the story. So let's keep reading over here. Let's begin all together. Let me grab my marker. Okay, and now we will be able to begin. Okay, so this is Freddy Frog. Freddy lives in a pond. He likes to rest on the lily pads. Croak, croak, says Freddy. Before we continue on, let's point out words that we know that are verbs, okay? Since we have been studying verbs and how to change them, let's point them out. ¿Verdad? Nosotros hemos estado trabajando con verbos. Así que vamos a ver cuántos verbos podemos identificar, cuántas acciones. Oh, del verbo ser, is, am, are. So, over here, I can see a verb, is. This is Freddy Frog. What about in the next one? Freddy lives in a pond. Lives, vive. ¿Dónde vive? En un estanque. He likes to rest on the lily pads. ¿A dónde le gusta descansar? Sobre estas hojas que se encuentran aquí, se dicen lily pads, ¿ok? Así que likes, a él le gusta. ¿Y qué le gusta hacer a él? ¿Descansar? Croak, croak, says Freddy. ¿Dónde tenemos otra acción? Por aquí. Very good. Así que tenemos que este es Freddy la rana. Y él vive en un estanque, le gusta descansar sobre las hojas. Y a él también, ¿verdad? Como a los demás animales, les gusta hacer el ruido. Ok, así que, on to the next page, look what we have over here. Over here we have a ladybug. Ok, this is called a ladybug. Okay, and that ladybug has some nice colors, okay? Over here, she has a black spot. Her body is mainly red. Over here, she has a black face, a red nose. She has six legs. And we know that over here, these are wings, okay? Eso que está ahí son alas porque ellas se abren y ella puede volar. And overall, ladybugs are small and round. Si nosotros fuéramos a describir cómo son, ¿verdad?, las ladybugs, ellas son pequeñas y también son redondas. En español le decimos mariquitas. So let's begin reading over here to see what is the story telling us about the ladybug. Hello, Freddy, says Ladybug Krina. I like to listen to you sing. Can you sing a song for me? Yes, I can, said Freddy. Freddy put on his crown. He looked like a king. Freddy held an arrow in his mouth. When he was ready to sing, he took the arrow away from his mouth. Okay, now I can sing, he said. Así que observamos por aquí, ¿verdad?, que tenemos que tienen un diálogo entre la mariquita y Freddy. Así que vamos a traducirlo. Hola, Freddy,
le dice la mariquita Crina. Ella se llama Crina y la rana se llama Freddy. Me gusta escucharte cantar. ¿Puedes cantar una canción para mí? Claro que sí, le dijo Freddy. Freddy se colocó su corona. Crown. Crown. Ok. He looked like a king. Se veía como un rey. Freddy sujetó una flecha en su boca y cuando estaba listo para cantar, tomó la flecha, la lanzó y le dijo, ahora sí puedo cantar. Esta es otra palabra de vocabulario, ¿verdad? Que no acostumbramos a ver en nuestras lecturas. Arrow. Arrow. Ok, así que vamos a identificar verbos. Vamos a ver por aquí qué acciones podemos observar. So, hello, Freddy, says Ladybug. Le dice la mariquita, I like, me gusta, to listen, escucharte, ¿qué? Cantar. Can es un verbo, pero no es un verbo de acción, así que en esta ocasión no lo vamos a incluir dentro de nuestro ejercicio, ¿ok? Sing, ya saben que es cantar. A song for me. Yes, I can, said Freddy. Freddy lo dijo. Freddy put on his crown. ¿Qué fue lo que él hizo? Se colocó su corona. He looked like a king. Él se veía como un rey. Freddy held. Freddy tenía aguantada donde en su boca una que una flecha. When he was ready to sing, este también es un verbo, pero no lo hemos estudiado todavía. He took, él cogió, the arrow away from his mouth. Se quitó la que, la flecha de su boca. Okay, now I can sing, he said. Ahora, ¿qué puedo hacer? Cantar y said, ya lo hemos visto varias veces, significa dijo o dije, okay? On to the next page, over here, what we can see. Vamos a ver qué podemos observar por aquí. Pues miren, por aquí podemos observar two frogs, okay? What is this? A lily pad. And do you know how do we call this in English? Do you know how? That's a dragonfly. That's a dragonfly. And over here we have flowers, okay? So, in a pond, we can see these kinds of things. Nosotros podemos ver esto, ¿verdad? En el hábitat de las ranas, al igual que más abajo, podemos ver que we see plants. What's this? Ducks. What's this? Water. Okay, so, let's continue reading on to know what's going to happen later in the story, okay? So, Betty Frog and Lady Frog came to see Freddy singing. Así que ya sabemos los nombres de ambas, ¿ok? Betty, Letty, ¿ok? Joy Dog, Soy Dog, and Chloe Dog came to see Freddy singing. They came to see him singing. Freddy, I like to listen to you sing, said Leapy Bird. Freddy was very happy. All his friends yelled, hooray for Freddy. Thank you, said Freddy. Así que vamos a ver, ¿verdad?, lo que ocurre. Tenemos que Freddy había comenzado a cantar y cuando comenzó a cantar, pues también atrajo la atención de otros animales. Así que atrajo la atención de Betty Frog, Letty Frog y de muchos otros patitos llamados Roy, Joy, Soy, Chloe. Adicional a eso, vemos que él llama la atención de un pajarito que se llama Leapy. ¿Cómo se dice pájaro en inglés? Se dice bird. Ok, muy bien. Vamos a identificar los verbos por aquí. Así que Betty Frog and Letty Frog came. Ellas vinieron to see. Para ver a Freddy que cantando. Ok, Roy Dog, Joy Dog, Soy Dog, and Chloe Dog came
to see. ¿Ellos también qué? ¿Vinieron a qué? A ver, a Freddy qué. Cantando. They came to see him singing. ¿Ven? Nos lo repite varias veces el texto para atrapar nuestra atención. Freddy, I like to listen. ¿Qué le gusta hacer al pajarito? ¿Le gusta qué? Escuchar. ¿Escuchar qué? To sing the singing of Freddy, okay? Said who? ¿Quién lo dijo? Libby Bird. Freddy was very happy. All his friends yelled. Yelled es, como ustedes ven, es un verbo en pasado que significa gritaron. Hooray for Freddy. Thank you, said Freddy. ¿Y qué fue lo que dijo Freddy? Gracias. Así que ahora tenemos a nuestros dos primeros personajes a aparecer. Over here we have who? We have Freddy. And we have who else? We have Krina, right? The ladybug. How will the story end? Let's see. Did you like the song? Asked Freddy. Yes, I did, said Krina. Freddy and Krina talked all day long. Freddy and Krina laughed all day long. Freddy and Krina are best friends. Así que, ¿qué ocurre acá al final de la historia? Freddy le pregunta a Krina que si le gustó la canción y ella le dijo, sí, me gustó. Freddy y Krina hablaron todo el día. Freddy y Krina rieron todo el día. Freddy y Krina son mejores amigos. ¿Dónde están los verbos? Did es un verbo que no hemos estudiado, así que vamos a ir a los de acción, ¿verdad? Que nosotros hemos aprendido. Did you like, otra vez, the song? Ask. Ask es preguntó, pregunté, preguntaron. Yes, I did. ¿Ves? Volvemos a ver aquí el mismo verbo repetirse. Ese did es de hacer, pero en pasado. Said Krina. Dijo Krina. Freddy y Krina, ¿qué hicieron? Hablaron. Observen cómo aquí está en pasado. Todo el día. Freddy y Krina, ¿qué también hicieron? Rieron. Miren acá cómo termina otra vez. Es en pasado. Freddy y Krina are, que ustedes muy bien lo conocen, son mejores amigos. Luego de eso, vamos a tener unos ejercicios de práctica, ¿verdad? Que debemos de contestar en nuestra libreta. Estas preguntas son en relación al cuento. Y finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un ejercicio, ¿verdad? De dibujo, coloreo y descripción, ¿ok? Así que over here we have Freddy the Frog and you have to tell me a sentence about him. You could say, for example, Freddy the Frog likes to sing. Freddy the Frog was heard by all the animals. Freddy the Frog is green. Freddy the Frog is big. Freddy the Frog is friendly. All right, and over here, Krina the ladybug. Krina is a good friend. Krina enjoyed hearing Freddy sing. Krina is red and black. Krina is small insect. You can choose about from your creativity anything that you would like to write about the characters based on the reading. So I hope this video helped you understand better today's class, and I also hope that you have a good day. Bye bye.